Buenos días, bienvenidos a este espacio virtual de ACDA de los sábados. Como ustedes saben, el segundo semestre de este año lo hemos dedicado en gran parte al tema de Marte, incluyendo el ciclo de conferencias que finalizamos hace 2 semanas. Y lo hicimos porque en octubre Marte estuvo cerca de nosotros en la posición llamada oposición y queríamos aprovechar la oportunidad para volver a estos temas tan interesantes relacionados con el planeta rojo. Pero además del ciclo, desde julio del presente año, hemos tenido conferencistas invitadas del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional. Es el caso del día de hoy. Tenemos como invitada a la doctora Liliana Figueroa del Castillo, quien es bióloga con experiencia en docencia de la biología de la Universidad Javeriana, Master Science en Ciencias Agrarias, Suelos y Aguas de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional, profesora, investigadora y líder del semillero Geosuelos dentro del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Bosque. Con estas especialidades, ella nos va a hablar de un tema muy relacionado y es ¿hay suelo en Marte? Una discusión que al fin parece tener respuesta. Le damos la bienvenida a la doctora Figueroa, le agradecemos su participación en el día de hoy con tan interesante charla y esperamos que ustedes la disfruten y la aprovechen. Muchas gracias por su asistencia y los esperamos en este espacio todos los sábados. Gracias. Bien, muy buenos días. Mi nombre es Liliana Figueroa, actualmente vinculada como investigador del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, profesor investigador del Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Bosque. El día de hoy con la charla titulada ¿Hay suelo en Marte? Una discusión que al fin parece tener respuesta. Haré un breve recorrido de lo que se conoce en la actualidad en nuestro planeta Tierra como suelo, así como su sistema de clasificación y algo de manejo, con el fin de relacionar con la oferta ambiental que hasta el momento se conoce del planeta Marte. Incluiré una breve síntesis de las investigaciones más recientes, me refiero a los años entre 2013 y 2020, con investigadores como Certini, Juliet, Petinelli, entre otros. Al finalizar mi charla, espero generar más preguntas e hipótesis que permitan comprender lo que nos espera por realizar en materia de investigación, con el fin de conocer si la humanidad tiene la posibilidad de colonizar el planeta rojo y generar un mejor manejo del recurso suelo. Demos inicio mientras nos tomamos un cafecito. Nos podríamos formular la primera pregunta. ¿Qué es lo primero que se viene a su mente cuando le mencionan la palabra suelo? Como posible respuesta sería un sustrato, un ser vivo, un cuerpo natural o el piso, como alguna vez alguien me preguntó cuando dije que quería estudiar suelos. ¿Pero a quién se le ocurre estudiar el piso? Hagamos un recuento conceptual de lo que es el suelo, partiendo de la base que según la disciplina, el enfoque puede variar en terminología. Por ejemplo, para un químico puede ser el laboratorio químico de la naturaleza, como lo definió en algún momento Berzelius. Para un agrónomo puede ser el medio de desarrollo para la productividad. Para un biólogo, un recurso natural. Y una de las más interesantes a mi modo de ver y que quiero resaltar el día de hoy con todos ustedes es la propuesta por el microbiólogo Garazzini en 1962. Me permito leer textualmente. Organismo vivo que nace, tiene una estructura coloidal, respira, asimila, desasimila, forma material de reserva y puede, al igual que un ser vivo, envejecer y morir. La siguiente definición que quiero compartirles es la propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Nos dice en 1990 que es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Las plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos, transformados en materia orgánica y mezclados con el suelo. La siguiente es la que nos aporta el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con sus siglas en inglés USDA, a través del registro en la Soil Taxonomy en 1982, lo define como una colección de cuerpos naturales que descansan sobre la superficie de la tierra. Contiene materia viviente, capaces de soportar plantas, y son el resultado de una serie de factores formadores del suelo con un sistema trifásico. Sin embargo, y si me lo permiten, quiero añadir otra que la van a tener en cuenta, por favor, para cuando finalice esta charla. Y es la propuesta por la Base de Referencia Mundial para los Recursos del Suelo, aprobado por la Unión Internacional de Ciencias del Suelo. Nos dice que es cualquier material dentro de los 2 metros de la superficie de la Tierra que esté en contacto con la atmósfera, excluyendo organismos vivos, áreas con hielo continuo, no cubiertos por otro material, y cuerpos de agua de más de 2 metros. Entonces, con respecto a los conceptos socializados con ustedes, miremos detenidamente los puntos que tendríamos en común. Entonces, estarían principalmente asociados con la materia viviente, motivo por el cual, y relacionando con la pregunta que formulé en la parte inicial de la presentación, la respuesta más próxima sería la tercera, ¿no? Es un cuerpo natural. El suelo tiene vida, es la parte biológicamente activa de la capa superficial de la corteza terrestre que está en constante dinámica. Esta última definición, entonces, ya la tenemos de ámbito abiótico. Entonces, de acuerdo con el hecho de que el suelo tiene vida, entonces nos formularíamos la siguiente pregunta. ¿El suelo tiene taxonomía? Al respecto, conocemos que la taxonomía la tienen los seres vivos. Sin embargo, el suelo, por sus condiciones bióticas, sí tiene taxonomía. Y en la actualidad se manejan a nivel mundial 2 sistemas de clasificación que son análogos entre sí. A su derecha estamos viendo el documento de la Base de Referencia Mundial de Suelos, que en adelante lo mencionaré con sus siglas en inglés WRB. Este se usa como estándar internacional para los sistemas de clasificación, aprobado por la Unión Internacional de Ciencias del Suelo, por la leyenda de mapas mundial de la FAO. La WRB tiene en su documento registrados 32 grupos de suelos de referencia. En tanto que a la izquierda vemos la clave taxonómica de suelos. Su primera versión fue publicada en 1975 por la USDA y en conjunto con el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, sus siglas en inglés NRCS. Bueno, de este sistema de clasificación que les estoy haciendo alusión, es un documento divulgado y reconocido internacionalmente, principalmente en países de América Latina y Asia. Es el que usamos en nuestro país. Sigue un modelo tremendamente jerárquico, donde agrupa los suelos similares en categorías muy generales. En este documento, entonces, tenemos el registro de 12 órdenes de suelos, 64 subórdenes, 300 grandes grupos, 2.400 subgrupos para poder llegar a la clasificación de familia y serie, que son las categorías taxonómicas que se tienen en cuenta para la clasificación de suelos. Está enfocada en la caracterización a nivel mineralógico, físico, químico de la oferta de cada suelo. Desde que este documento fue creado, ha sido objeto de varias revisiones hasta la fecha. En la página de internet, si ustedes consultan, pueden encontrar temas que están en constante discusión con propósitos de actualización. El objetivo de estos 2 sistemas de clasificación es evitar la subjetividad, tener un sistema organizado. Se clasifica el suelo tal y como se encuentra, sin y con intervención antrópica. Históricamente, la clasificación del suelo se ha realizado en apoyo al desarrollo agrícola y tendía a enfocarse en lo que se denomina la piel de la tierra, influenciada por la vida. Entonces tenemos que solum viene del latín solum, que es la palabrita que ustedes ven en la parte superior de la imagen, y entendemos que corresponde al horizonte A y B, los cuales se caracterizan principalmente por la adición y transformación de materia orgánica, que impulsa en gran medida los procesos pedogenéticos, es decir, la formación del suelo. Sin embargo, y desde hace aproximadamente unos 10 años, los sistemas de clasificación vienen trabajando en el enfoque hacia el subsolum, es decir, bajo el horizonte A y B, de acuerdo con lo reportado por Turner en 2013 y Juliet y su grupo de colaboradores en 2016. Entonces, con este último autor y su equipo de trabajo nos quedamos para la siguiente imagen. Entonces, este científico, en conjunto con un gran sinnúmero de científicos, publicó un artículo en el 2017 que traducido al español sería más o menos como rescate de datos heredados del suelo a través del mapeo global de suelo y otras iniciativas nacionales e internacionales. Lo que es esta herramienta Global Soil Map es la base del Sistema de Información Espacial Global del Suelo divulgado en el año 2013. Donde se hace especial énfasis en los últimos desarrollos de mapeo digital de suelos. Bien, volviendo al artículo, esta multiplicidad de autores nos ponen en evidencia que los datos de suelos que se han producido a lo largo de 70 años en todos los países están siendo rescatados, compilados en bases de datos. Hasta el momento se ha obtenido la información de 800.000 perfiles de suelo. De estos, 117.000 se compilan con las especificaciones de Global Soil Map en una base de datos a nivel mundial, con sus siglas que estoy señalando, que es el Servicio Mundial de Información de Suelos. Y pues lo que se menciona en el artículo es que este es un proyecto que pretende realizar un mapeo digital de alta resolución. Los autores también hacen un llamado a la comunidad científica de apoyar esa recopilación de datos de perfil de suelo georreferenciados. Se espera pues que esta información esté a fines del presente año y pues de esta forma como obtener una información para todos y que ponga en evidencia el hecho de la necesidad de aunar esfuerzos para identificar los lugares en el mundo donde se han perdido datos, donde se deben realizar investigaciones a mayor profundidad para recopilar estos datos. Bien, la siguiente pregunta que nos interesaría en este momento es ¿cómo se forma el suelo, no? Entonces, en esta imagen resumen, en la parte inferior, encerrado en este círculo naranja que ustedes pueden observar, encontramos los factores formadores del suelo descritos en 1941 por Hans Jenny. Corresponden a material parental, topografía o relieve, clima, organismos o lo que es la biota, y finalmente tiempo. El autor de este modelo entonces manifestó que estos factores son independientes, pero interactúan entre sí para dar lugar al suelo. Bien, aquí en el centro estamos viendo encerrado en círculo amarillo el promedio aproximado en distribución del sistema trifásico del suelo, es decir, la fase sólida, líquida y gaseosa. Estas dos últimas con un promedio, como ustedes pueden visualizar, un promedio de 25% cada uno. La parte sólida, entonces, está compuesta en el 50% restante y de ese 50%, este 45% en la fase mineral, principalmente compuesta por los minerales primarios que son los filosilicatos, los cuales dan origen a las arcillas, que es la base prima de lo que están hechos nuestros suelos en el planeta Tierra. Del 50% de esa fase sólida, entonces tenemos un 5% que corresponde a la fracción orgánica. Bien, a partir de estos factores formadores tendremos en el suelo, entonces aquí en el centro les estoy señalando lo que son los procesos generales. Esos procesos generales son adiciones, pérdidas, translocaciones, transformaciones. Y de cada uno de estos se desprenden numerosos procesos específicos. Cabe anotar que a nivel mineral, pues la saprolita, roca lista a descomponerse, tiene un papel fundamental en la formación del suelo, para asociarse así con el material viviente que se vaya formando, ¿no? Es decir, con esa fracción orgánica. Pero sumado a todo lo anterior, ¿cuál es el principal agente dinamizador y que está inmerso en todos estos factores y procesos del suelo? El agua. El agua es fundamental. También estamos viendo en esta pequeña imagen y en este pequeño resumen que estoy haciendo, que el suelo es muy dinámico, es cambiante, supremamente complejo. No todos los suelos son iguales, no todos los suelos se comportan igual y pues mucho menos no todos los suelos podrán ser manejados de la misma forma. Cuando nosotros estamos hablando de ese 5% de la fracción orgánica y para efectos de esta charla, entonces pues quiero centrarme en el indicador de calidad del suelo, carbono orgánico, que en la actualidad se encuentra, por llamarlo de alguna manera, en cuidados intensivos, según lo reportado por diferentes informes, entre esos la FAO, a través de la publicación del mapa global de suelos, que fue en 2017, donde hay sitios en el mundo que no tienen carbono orgánico. Por lo tanto, son suelos degradados, perdiendo su total funcionalidad. Todo lo anterior también argumentado por el reciente ganador del Nobel de Agricultura, Ratanlal, quien invita en su discurso a conservar y generar un presupuesto positivo de carbono orgánico del suelo, siendo este uno de los 10 principios que él propone para la gestión de los suelos a nivel mundial. Bien, entonces, ¿cómo es el manejo del recurso suelo en nuestro planeta? Bueno, esto sería otra charla, ¿no? O muchas más. Pero resaltemos algunas situaciones muy puntuales. Y es que la incidencia del hombre sobre el recurso suelo es antigua y de gran impacto. Si los factores formadores del suelo, como mencioné anteriormente, clima, material parental, organismos, tiempo y relieve, pues si son esos, también valdría la pena plantearnos si el hombre sería un factor formador o deformador, o como gustemos llamarlo. De los últimos artículos publicados en este año por Certini, que lo van a escuchar muchísimo a lo largo de la presentación, y Mastro Leonardo, entonces tenemos este artículo que traduce al español más o menos así, punto de vista, los suelos de carbón vegetal deberían ser mejor contabilizados por estos dos sistemas de clasificación. Entonces, en este artículo se realiza una breve crítica de esos sistemas de clasificación, ya que, por ejemplo, los suelos contienen carbón vegetal, son intervenidos por la actividad humana, siendo antropogénicos o suelos alterados y transportados por humanos, pero no se explica el origen y las características más significativas. Los autores lo que plantean es que este artículo sea un apoyo a los grupos responsables de la actualidad de los sistemas de clasificación actual. Entonces, por un lado, para la WRB, entonces estos suelos serían incluidos en un grupo que se llaman tecnosoles y en la Soil Taxonomy entonces serían que antropogénicos, pero el sistema en la actualidad los considera artefactos y el carbón junto con el carbón vegetal. Y esos pues son muy característicos de unos epipedones que se llaman plagen y posiblemente antrópicos, bueno. Entonces volvemos a una de las anteriores preguntas. ¿La actividad antrópica no sería entonces un factor formador del suelo? En la actualidad, y es de nuestro conocimiento, que el manejo antrópico no ha sido el ideal, sobre todo los recursos naturales, y pues el suelo no es la excepción. Son múltiples sus amenazas naturales, como erosión, desertificación, salinidad, y que en muchos casos incrementan producto del manejo realizado a nivel mundial y que está repercutiendo principalmente en la disminución de carbono orgánico en el suelo, el cual es un indicador, por llamarlo de alguna manera, de alta sensibilidad frente al manejo del suelo. Bien, pero pues, sí, con este breve recorrido de los suelos en nuestro planeta Tierra, entonces continuamos con la formulación de preguntas. ¿Hay suelo en Marte? Yo quiero invitarlos a todos ustedes a ver este video. Bueno, es un reportaje de 3 que realizó la cadena chilena Tele 13 y que nos servirá para emprender nuestro viaje a Marte. Este reportaje dura más o menos unos 15 minutos, fue realizado en el 2018, tuvo varios invitados, pero entre ellos quiero resaltar al profesor de astronomía de la Universidad de Chile, el doctor José Maza. El reportaje se titula ¿Cómo es Marte? Durante siglos ha causado fascinación y misterio en el ser humano. Acerca de él se han escrito los mejores guiones de ficción y se han hecho grandes películas, pero hoy más que nunca, gracias al avance de la ciencia y la tecnología, estamos cerca de resolver sus secretos. Hablamos de Marte, el planeta rojo, y hoy en Tele 13 damos inicio a una serie de 3 reportajes que buscan descifrar los principales enigmas del vecino de la Tierra. Junto al destacado astrónomo José Maza, responderemos en este primer capítulo a la pregunta, ¿cómo es Marte? El reportaje es de Natalia López. Desde tiempos inmemoriales, Marte, uno de los planetas realmente brillantes, nos ha interesado mucho. Los griegos lo asociaron a la guerra y a la sangre, pero no sabían lo que era realmente. Hoy día, en el siglo XXI, podemos dar una respuesta. Semana en la que Satisfaction alcanzó la gloria. Mientras los Rolling Stones dominaban las listas musicales en la Tierra, desde esta oficina de la NASA, la conquista era en otro planeta. Hey, there we go. There she goes. Yeah. That's Data. Fue en julio del 65 cuando por primera vez el ojo humano vio una imagen desde el espacio profundo. El retratado era él, Marte, el majestuoso planeta rojo. La misión Mariner 4 destruyó la esperanza de encontrar vida sobre la superficie marciana, pero no la curiosidad del hombre, que continuó explorando cada vez con mayor éxito. Hoy, 53 años después, sabemos muchísimo más del árido y hostil Marte. Como, por ejemplo, que explorando suelo chileno podemos responder varias de las preguntas que nos surgen cuando miramos hacia el cielo. Esto es una cuestión que es tan agreste, es tan violentamente desértica como es Marte. Entonces, este es el laboratorio donde hay que probar las cosas. Junto al astrónomo José Maza llegamos hasta el corazón del desierto de Atacama. Es el lugar en la Tierra más parecido a Marte y el mejor escenario para entender cómo es ese único punto rojo que brilla en el firmamento. Estamos en un lugar que lo que está en nuestros pies puede que sea muy parecido a Marte. Nosotros aquí, tú y yo, somos como el jamón del sándwich, porque hay una atmósfera que nos está aplastando contra el suelo. Tenemos el suelo abajo y tenemos la atmósfera encima. En la Tierra. Ajá. Entonces, lo que va a faltar en Marte, el suelo es muy parecido, pero va a faltar la tapa del sándwich. No hay atmósfera para que estemos cómodamente. Ahí nos vamos a tener que vestir de astronauta e inflar el traje para que dentro del traje andemos una presión adecuada. Que el hombre posee sus pies sobre la superficie marciana es algo que fascina al profesor José Maza. Maza, de medio siglo dedicado al cosmos, ha visto cómo una idea que antes solo estaba dentro de la ciencia ficción se ha vuelto cada vez más real. Yo he sido un privilegiado, he visto cómo cómo ha evolucionado la tecnología, cómo se aprenden cosas nuevas. Los cambios tecnológicos han sido notables. Pero por otro lado, claro, a mí me da un poco de envidia el pensar que gente como tú va a ver llegar al hombre a Marte. Hace 4.600 millones de años se formó nuestro sistema solar. En ese periodo, Marte y la Tierra tuvieron los mismos orígenes que propiciaron la vida aquí. Eran algo así como planetas gemelos, pero algo ocurrió en Marte que hace que hoy sea un mundo más hostil para la vida como la conocemos. Marte posiblemente tuvo un pasado esplendoroso. Incluso es posible que la vida en Marte haya surgido antes que en la Tierra. Pero hace como 1.000 millones, Marte perdió su campo magnético que protege la atmósfera. Y con eso el viento solar le fue llevando y llevando y llevando la atmósfera. Y al irse desprendiendo de la atmósfera, fue perdiendo los líquidos, que puede haber tenido grandes océanos. Pero hoy día Marte es un planeta muy, pero muy, muy seco. Como te digo, nosotros somos el jamón del sándwich en la atmósfera, nos contiene a nosotros, pero también contiene cualquier líquido. Si tenemos aquí una taza con agua, y el agua no sale para arriba porque la atmósfera la está sujetando. Pero si sacamos la atmósfera, es como sacarle la tapa y todas las moléculas del líquido se van a ir volando al espacio. Si no hay agua, la vida es imposible, aunque un asombroso anuncio hecho a mediados de este año podría cambiar increíblemente el escenario. We are here today to present you our results and the fact that we have found liquid water on the subsurface of Mars. Es un descubrimiento extraordinario. Porque en primer lugar, lo más interesante tal vez, es que podría haber vida en ese agua subterránea. Podríamos por fin descubrir un marciano. El marciano podría ser una bacteria, podría ser un extremófilo, podría ser un bichito raro y podría ser un bicho totalmente distinto de todo lo que conocemos acá. En este privilegiado paisaje del norte de Chile podrían estar muchas de las claves para saber cómo es Marte. No por nada, cada año llegan hasta aquí cientos de científicos de todo el globo para realizar sus investigaciones y responder esa compleja pregunta. Nuestro paso por San Pedro de Atacama conocimos a Natalie Cabrol. Es nada menos que la directora del Instituto SETI y en esta oportunidad tenemos el privilegio de acompañarla junto a su equipo en una jornada de investigación. Cargados los instrumentos, nos espera un largo día de trabajo. Nos dirigimos hacia una de las zonas más altas del altiplano chileno, rumbo a los geysers de El Tatio. Bien, después de un largo camino llegamos a un lugar realmente único, no solo en Chile, sino en todo nuestro planeta. Estamos más o menos a 4.300 metros de altura, ya comienza a sentirse la falta de oxígeno y bueno, por eso mismo, porque es un ambiente hostil, similar al planeta Marte, los científicos del Instituto SETI, financiados por la NASA, eligen este lugar para tomar distintas muestras e intentar responder una pregunta que nos intriga a todos. ¿Hay vida más allá de nuestro planeta? Y para saberlo, hay que ser sumamente cuidadoso. La idea es perforar a distintas profundidades, llegar hasta donde no lo hacen los rayos ultravioleta y ver si es que ahí la vida es posible. Estamos buscando muestras de tipo geológico que guarden algún tipo de información biológica de algún tipo de microorganismo, sobre todo, que pueda vivir en un ambiente extremo como este, que tiene una serie de analogías con Marte, entonces que nos pueda permitir extrapolar el tipo de vida que podamos encontrar aquí, si se diera en Marte o se haya dado, que lo podamos encontrar allí. Why is it important to look for life on Mars? Well, imagine if we find life on two planets in a solar system that counts 8 planets. It's a very, very high statistics. That says a lot about life in the universe, right? It gives you an idea that life must be starting wherever it has a chance to start. We already know a lot about Mars. This is probably the best explored planet in the solar system after the Earth. Sometimes I can safely say that we know more about Mars than we know about the oceans of the Earth. Más de medio siglo de exploración nos ha permitido concluir que Marte tiene más aspectos en común con la Tierra que cualquier lugar conocido del universo. Es más chico, cierto, pero es razonablemente grande. La Luna es como la cuarta parte de la Tierra. Marte es el doble más grande que la Luna y es solo la mitad de la Tierra. Esas son las proporciones Luna, Marte y la Tierra. Su día es similar al nuestro, dura 24 horas y media y tiene también las 4 estaciones, pero su año dura 687 días, es decir, casi el doble del terrestre. Tiene también 2 pequeños satélites, Phobos y Deimos, que por su tamaño parecen asteroides, y en cuanto a la temperatura marciana, en los polos los termómetros pueden llegar hasta los 120 grados bajo cero, pero en el Ecuador el clima es bastante más amigable. No lo quiero vender como muy caliente el planeta, pero el Ecuador, cualquiera con una buena barca, lo va a pasar bien. Y si es de un tipo de Siberia, así en camisa nomás, o en una cuestión con mangas cortas. El profesor lo dice con humor, pero la temperatura es primordial si pensamos en una posible colonización de Marte o si es que ya existe vida. Esa respuesta podría venir observando el cielo chileno. Luego de buscar en todo el mundo un lugar perfecto para la observación astronómica, científicos de América, Asia y Europa dieron con un sitio inigualable. Es el llano de Chagnantor, el hogar de Alma. Seco y alto como pocas zonas en la Tierra, ALMA es hoy el radiotelescopio más importante del globo. Sus antenas son capaces de ver lo que es invisible a nuestros ojos, algo de lo que queremos ser testigos. Para eso tenemos que someternos a un examen médico. Por la falta de oxígeno, los 5.000 metros sobre el mar no son para cualquiera. 114,78 su presión, súper bien. Eso está indicado para poder subir a los 5.000 metros. Exacto, el límite de seguridad acá, 140,90. Perfecto. Sobre 140,90 no pueden subir a OS. Ok, muchas gracias. Vamos entonces a los 5.000 metros de altura. Aprobado nuestro ingreso en la base más baja de ALMA, vamos ahora hacia la cima. Serán unos 45 minutos en auto, tiempo suficiente para apreciar por qué este lugar es simplemente único. Ya llegando hasta su centro neurálgico, nos hacen los últimos chequeos médicos. Estamos listos para ver de cerca sus antenas. Un paisaje sobrecogedor. 66 antenas son las que componen ALMA, el radiotelescopio que está en nuestro país y es el más importante en todo el mundo. Llegamos hasta los 5.000 metros de altura, por eso tenemos que andar con un tanque de oxígeno. Y bueno, desde estas antenas se hacen diversas investigaciones, entre ellas, cómo es el clima en Marte y también cómo es su atmósfera. Es una información fundamental. si pensamos en una próxima misión tripulada al planeta rojo. La importancia de ALMA es que es un instrumento único y la sensitividad que provee el instrumento, junto con la resolución angular, es decir, qué tan fino puede ver, hace que los descubrimientos que ALMA está logrando también sean únicos. Diría que ALMA en este minuto es el único instrumento que ofrece ventanas para la detección de estos marcadores biológicos en Marte, que pueden ser evidencia indirecta de la presencia de vida en el planeta. Ya sabemos que bajo la superficie de este astro rojizo existe la presencia de agua. El próximo desafío es descubrir si es que Marte está vivo y cómo llegamos a él. La única manera de preservar la especie en el largo plazo es saliendo de este planeta. No hay otra alternativa. Hoy día está viva la persona que va a ser la primera que ponga un pie en Marte. Son unos suertudos los que hoy día tienen 5, 10, 20 años, porque van a ver todos los cambios de esto. En mi época el hombre llegó a la Luna, pero esta es la época en que el hombre y la mujer va a llegar a Marte. Los primeros pasos en la Luna abrieron la puerta a los sueños más inimaginables para la comunidad científica, que ya sabe cómo es ese cada vez menos misterioso vecino en el que ahora queremos dejar la huella del hombre. ¿Cómo es Marte? Es una pregunta todavía compleja de contestar. Pero aquí estamos encontrando la respuesta en el altiplano chileno. Desde el desierto de Atacama fue el informe del profesor José Maza, Mario Bravo en las imágenes y Natalia López para Tele 13. Bien, definitivamente es un reportaje que emociona, ¿no? Y nos invita a generar también muchos interrogantes y nos invita a desafíos. Entonces, adicional con lo afirmado por el doctor Maza, quisiera realizar una pequeña caracterización de lo que es el planeta Marte con el fin de contextualizar a muchos de los asistentes. Cuarto del sistema solar, está a una distancia de 228 millones de kilómetros del Sol, es el segundo más pequeño después de Mercurio, se le denomina el planeta rojo debido a su color dado por la presencia de abundantes óxidos de hierro, ferridrita y goetita. Con los reportes de la NASA es un planeta desértico y frío, como también lo explica el doctor Maza, con temperaturas máximas de 25 grados centígrados, una media de menos 60 grados centígrados. En la noche puede alcanzar, como nos decía también el video, entre menos 120 y hay registros hasta menos 140 grados centígrados. 3 veces menor que nuestro planeta. Entonces, por ejemplo, si acá en nuestro planeta pesamos 100 kilos, en Marte sería menos de 40 kilogramos. Este planeta rojo, entonces, también se caracteriza por tener las tormentas de arena más grandes, intensas y poderosas del sistema solar, y duran varios meses. Con respecto al documental habría mucho que discutir, ¿no? Pero por el momento quiero centrarme en la disponibilidad de agua. Ese gran agente dinamizador de nuestros suelos y pues fuente de vida en nuestro planeta Tierra. La filosofía de la NASA sigue el agua. Desde el año 2000 se viene afirmando de la existencia de procesos erosivos, lo que evoca la posibilidad de la existencia de agua, entonces también de suelos, entonces vida. Y si hay agua, ¿dónde está? Sí, como nos dice el doctor Maza, Marte perdió el campo magnético y el viento solar hizo que se desprendiera la atmósfera llevándose los líquidos. Algunas investigaciones revelan que existió agua líquida en el subsuelo. Dentro de las recientes investigaciones al respecto se puede citar una publicada el 5 de noviembre del presente año y que pues es la que estamos viendo en pantalla. El título, pues traducido al español, sería algo así como depósitos de inundaciones gigantes en el cráter Gale, una de las zonas más estudiadas en Marte, y sus implicaciones para el clima. Está escrito por Heidari y colaboradores, quienes afirman que sí hubo agua a 24 metros de profundidad. En años remotos se registraron inundaciones que disminuyeron rápidamente, erosionando las crestas de las antidunas, volviendo a depositar los sedimentos. Sin embargo, como se generaron inundaciones de tal magnitud con un planeta que tiene un promedio actual de menos 60 grados centígrados, es una de las preguntas que formulan los autores del artículo y pues responden que pues pudo ser al parecer por el calor repentino producido por un gran impacto. Pudo vaporizar depósitos de agua congelados, se expulsó grandes cantidades de dióxido de carbono, de gas metano, de sus fases sólidas a la atmósfera, interrumpiendo así temporalmente el clima frío y seco y generando un periodo cálido y húmedo. Se produjeron lluvias torrenciales en todo el planeta, algunas de las cuales entraron en el cráter Gale, una, pues, como lo comentaba, una de las zonas más estudiadas en el planeta rojo, y se combinaron con el agua que descendía del monte. En esta parte quiero aclarar que la mayor cantidad de agua en estado líquido que tuvo Marte fue hace miles de millones de años, ¿no? Actualmente la evidencia de agua líquida en superficie sigue siendo un tema de debate, pero en el pasado sí era algo común. Para ubicarnos un poco con las zonas investigadas, estoy mostrándoles el mapa del planeta Marte, encerrado en rojo. Entonces se observa lo que es la zona del cráter Gale, pues uno de los sitios que voy a nombrar de aquí en adelante. Está el Planitia también, el Olympus Mons también lo voy a nombrar, y aquí al sur tenemos un sitio llamado Ultimi Scopuli, y lo relaciono con otro artículo del presente año, traducido al español sería como múltiples cuerpos de agua subglacial debajo del polo sur de Marte, revelados por nuevos datos de Tarsis. Este es un método basado en el procesamiento de señales que generalmente se aplican a capas de hielo polares terrestres. Este artículo fue escrito por varios astrónomos científicos italianos. Es bastante interesante que grupos de investigación dirigidos por Elena Petinelli y Roberto Rosei se hayan unido para mencionar la existencia de agua líquida en la zona de Ultimi Scopuli y pues áreas cercanas. Y es lo que vemos en la imagen. Los colores azules corresponden a agua líquida porque son valores mayores de 15. Entonces, esto es lo que estamos visualizando. Probablemente esa agua líquida en Ultimi Scopuli y sus áreas cercanas, pues sea por la existencia de un gran lago a 1,5 kilómetros de profundidad. Podríamos encontrar esa agua líquida, sugieren los autores. Y pues los autores también afirman que esta zona se puede mantener líquida a pesar del frío extremo por tratarse de soluciones hipersalinas, salmueras de perclorato hipersalino, donde estas sales pueden reducir el punto de congelamiento del agua en decenas de grados, partiendo de una temperatura media de menos 110 grados centígrados. Cabe anotar que más que un lago subterráneo es más parecido al lodo, ¿no? Es decir, sedimentos mezclados con agua. Bien, continuando con la oferta ambiental existente en Marte para conocimiento de los suelos marcianos, les quiero mostrar todo este mapa topográfico global de Marte, el cual refleja pues sus paisajes volcánicos. Quiero resaltar los grandes conos volcánicos que los tengo encerrados en el círculo rojo. Investigaciones publicadas en Nature desde el 2016, entonces mencionan que hace más de 3.000 millones de años la superficie de Marte se deslizó sobre su núcleo, desplazando a ríos y casquetes de hielo. Producto de esto se evidencia una gigantesca estructura volcánica. Volcanes entonces pudieron estar activos durante millones de años, originando las montañas más altas, ¿no? Sin embargo, quiero aclarar que esto no ocurre en todo el planeta rojo, por eso lo tengo sectorizado. Y la zona que estoy mostrando, entonces, es la zona de Tarsis, caracterizada también por el conjunto más grande de volcanes y de flujos de lava, como es el caso del Olympus Mons, el cual fue descubierto en 1971 por la NASA, con 21.200 metros sobre la altitud media del planeta y 25 kilómetros de altura. Estos valores corresponden a que toda la masa de la estructura volcánica hace que la litosfera se flexione y eso hace que la altura del volcán de base a cima sea de 25 kilómetros. Pero medida desde el radio planetario promedio sería 21,2 kilómetros. Si realizamos una analogía con nuestro planeta, es 18 kilómetros más alto que el Monte Everest y 3 veces más ancho. En cuanto al cono volcánico de Tarsis, dejando el Olympus Mons y aquí enfocando a Tarsis, entonces, que es 1000 veces mayor que el volcán más grande de nuestro planeta, estoy hablando del Mauna Loa en Hawái, fue capaz de fracturar la corteza del planeta, abriendo lo que se conoce hoy los valles Marineris, que estoy señalando, es el cañón más profundo del sistema solar, tiene 4.000 kilómetros de longitud y 7 kilómetros de profundidad, entonces ¿será que esto indicaría que había grandes ríos? Todo este fracturamiento, esto sí, cambió el eje de rotación del planeta, lo cual pudo afectar posiblemente la desaparición del agua. Entonces, esa inclinación fue entre 20 y 25 grados de la superficie del planeta con respecto al eje de rotación. Es la mayor estadística que se ha registrado hasta el momento en todo el sistema solar. Por ejemplo, si esto ocurriera en nuestro planeta, entonces París quedaría en el círculo polar, como para contextualizar un poquito. Pasamos a este otro punto, encerrado en verde. Entonces, tenemos una zona, el Monte Elysium, y encerrado en amarillo está Hellas Planitia. Esta es una llanura consistente en un cráter de impacto de un diámetro de 2.300 kilómetros cúbicos, al parecer producto de una colisión de un gran asteroide que se estrelló con la superficie marciana. Entonces, esta zona no tiene evidencia de grandes volcanes, es más bien caracterizada por planicies. Elysium Mons tiene un complejo volcánico mucho más pequeño comparado pues con Olympus Mons. Bien, entonces en todo lo que hemos visto se refleja que la búsqueda de agua en Marte ha sido constante, ¿no? Brevemente les quiero comentar que han sido muchas las misiones y como también nos lo decía el reportaje, que no martizaron, pero aportaron información a través de registros fotográficos de las condiciones del planeta rojo. Por ejemplo, Mariner 4, con sus primeras imágenes, pues aportó 22 fotografías que mostraban una superficie llena de cráteres en Marte. Mariner 6 y Mariner 7 aportaron cerca de 200 fotografías del planeta rojo, entre otras. Una de las dificultades de las misiones ha sido su amortizaje. ¿Y por qué será tan difícil? Entonces puede ser también por las fuertes tormentas de arena, altas temperaturas, donde vehículos deben tener una superficie aerodinámica que permita su desplazamiento a altas velocidades y que la nave tenga un escudo térmico. Entre muchas más características para tener en cuenta, ¿no? En el mapa que les estoy mostrando, que les estoy proyectando, se muestran los amartizajes con la bandera de los países de origen. Quiero resaltar que las que están encerradas en amarillo, las puse así porque son las que han aportado información sobre las condiciones del ambiente de Marte para establecer si hay suelo y cómo serían. Esa fue la relación que hice. Ese fue el criterio que tuve en cuenta para encerrarlas en amarillo. Entonces, comencemos con el año 2004. Tenemos Mars Exploration Rovers Opportunity, que es la que estoy mostrando acá, Spirit, acá. Entonces, esta misión reveló la presencia de suelo estratificado verticalmente en Yusef, caracterizado por arenas ricas en sulfato de hierro debajo de sedimentos basálticos, una gran diversidad de texturas. Uno de los ejemplos de un análogo terrestre en donde se registran estas arenas basálticas son Islandia, Hawái, Islas Canarias, por ejemplo. Opportunity nos muestra 11 cráteres que en los últimos 11 años mostraron evidencia geológica de un ambiente ventoso con agua superficial ácida. Bien, ahora vamos a la Phoenix Lander, producto de esta misión. En el año 2010 se registró evidencia de agua líquida que ha interactuado con la superficie marciana a lo largo de la historia del planeta y en la actualidad. También las investigaciones nos proporcionan una nueva evidencia de que la actividad volcánica ha persistido en Marte desde hace millones de años. Los científicos de la NASA continúan recopilando datos del módulo de aterrizaje que llegó a Marte en mayo del 2008 y el cual ya no está en funcionamiento, pero de los hallazgos más interesantes están relacionados con el CO2, el dióxido de carbono que constituye aproximadamente el 95% de la atmósfera marciana. Al respecto, entonces, este compuesto se infiltra en cada parte de la superficie de Marte y puede indicar la presencia de agua. Esto fue medido con técnicas isotópicas. Estas nos pueden decir de dónde vino algo y qué tipo de eventos ha experimentado. Y como lo afirma el científico de la NASA, Paul Niles, es una firma química. Entonces, esa firma química sugiere que el agua líquida existía principalmente a temperaturas cercanas al punto de congelación. Las mediciones relativas del dióxido de carbono mostraron que Marte es un planeta mucho más activo de lo que se pensaba, ¿no? Los resultados implican que Marte ha recuperado su dióxido de carbono hace relativamente poco tiempo, y que este compuesto ha reaccionado con el agua líquida presente en la superficie, relacionando también las condiciones del planeta rojo. Bien, ¿qué más les comento? La baja gravedad y la falta de un campo magnético significan que a medida que el dióxido de carbono se acumula en la atmósfera, se perderá en el espacio. Finalmente, por medio de las técnicas isotópicas, se evidenció que el CO2 ha reaccionado, el dióxido de carbono ha reaccionado con agua líquida. Insumos que favorecen la intemperización geoquímica en las rocas, favoreciendo el proceso formativo de los suelos, es decir, a través de su material parental. Producto de esta misión también puedo citar un trabajo de investigación de los científicos Horowitz y McLennan en el 2007 que sugieren que la superficie marciana estuvo dominada durante mucho tiempo por un ambiente de meteorización rico en ácido sulfúrico. Bien, el brazo robótico del Phoenix Mars Lander excavó en el suelo y en el hielo subterráneo de la llanura ártica de Marte, encontrando que hay permafrost seco y experimentan ciclos de expansión y contracción, asemejado a los estudios realizados en la Antártida, ¿no? De nuestro planeta terrestre, principalmente en la zona de Bacon Valley. Y de acuerdo con el investigador de la Universidad de Arizona, Peter Smith, entonces afirma que las temperaturas del suelo siempre están muy por debajo del punto de congelación. El hielo es estable a unas 15 pulgadas por debajo de la superficie. Y las condiciones extremas desafían a las formas de vida al máximo. Esto es lo más cercano, afirma Peter Smith, que es lo más cercano que podemos llegar a las condiciones marcianas. Otros artículos reportan con notable interés que pueden haber nutrientes solubles del suelo en concentraciones comparables a los suelos fértiles de la Tierra, teniendo una ventaja de habitabilidad. Pregunta que quedaría por evaluar es si el hielo de agua alguna vez se descongela lo suficiente para estar disponible biológicamente, ¿no? Los estudios en la Antártida, como les comentaba hasta hace un momento en Bacon Valley, son un apoyo lo más aproximado para la evidencia buscada en Marte. Bien, tenemos para el 2012 Curiosity Rover, lanzado en el 2011, su amartizaje, aquí muestro la foto, en el Monte Sharp, y el punto en verde fue donde realizó el amartizaje, específicamente en el cráter Gale. Su objetivo era el de determinar si en Marte alguna vez pudo sustentar vida microbiana, y entonces si es así, entonces habrá suelo, cómo es ese suelo, ¿no? El tema de debate sigue siendo la existencia del agua. Suelos bastante interesante, probablemente se afirma gracias a este amortizaje y al procesamiento de la información que probablemente pues esos suelos son de origen basáltico y con lutitas, donde predomina la textura fina, que son suelos empobrecidos a silicatos, pues todo lo contrario a nuestro planeta Tierra, ¿no? También se habla de que hay dominio de sulfatos y puede haber trazas de fósforo contenido dentro de un amplio porcentaje de pentóxido de difósforo. Vamos al presente año. Como todos sabemos, la NASA lanzó el 30 de julio el rover Perseverance, el cual busca signos de vida microbiana antigua. Pretende recolectar muestras de roca y de suelos, poder identificar también el agua subterránea, mejorar técnicas de aterrizaje, caracterizar el clima y otras condiciones ambientales potenciales que podrían afectar a futuros astronautas que a 2030 esperan amortizar. Atado hay un helicóptero que se espera probar el primer vuelo en Marte con motor y este amortizará en esta estrella que yo tengo colocada acá, que se llama cráter Girizo, por la posible existencia de un lago. Este cráter también es de interés por su diversidad en mineralogía y pues obviamente va a ser de interés para la formación de suelos, ¿no? Entonces nosotros nos seguimos preguntando ¿cómo es Marte? Entonces gracias al rover, perdón, aquí pongo en silencio. Gracias al rover Opportunity de la NASA se puede evidenciar pues las imágenes que estoy mostrando, que a nivel superficial y como la analizábamos anteriormente, desde 1970 con las primeras misiones se han entregado datos, nueva información sobre la atmósfera, condiciones climáticas, topografía y los suelos de Marte, ¿no? Entonces, de acuerdo con la oferta ambiental de Marte para una futura colonización por parte del ser humano, pues sabemos que hasta el momento este planeta rojo es lo más similar de la Tierra, pero a la vez muy diferente, ¿no? Entonces, sigue habiendo un interés científico en establecer diferencias, comparaciones, una futura colonización y explotación humana de Marte al respecto. Entonces, valdría la pena formularnos pues la siguiente inquietud. ¿Los suelos marcianos son suelos? Entonces, al respecto, quiero citar este artículo que a mi modo de ver es de los más interesantes y completos que encuentro en cuanto a la información de suelos. Es también publicado por Certini y su grupo de colaboradores. Se titula, traducido al español, Desambiguando los suelos de Marte, es del presente año. Entonces, estos autores, bueno, aquí hay una gran cantidad de información en este artículo. Entonces, vamos por partes. Los autores, entonces, examinan perspectivas fundamentales de pedología en el contexto planetario y composición de los suelos marcianos. Se realiza una crítica a los 5 factores formadores del suelo que mencioné al inicio. Me refiero al modelo establecido por Hans Jenny, debido a que no se tienen en cuenta algunos suelos terrestres que se forman en entornos prácticamente abióticos. Otro de los temas de interés sería que algunas fases relacionadas, como los percloratos y los sulfatos de hierro, la meteorización provocada por la salmuera de suelos marcianos. Es decir, que los procesos pedogenéticos de Marte estarían ligados a la acción química únicamente, mientras en nuestro planeta, pues ya les he venido comentando que el componente biótico es fundamental en esta dinámica. Bueno, en el artículo también citan a investigadores como Max Swin y su grupo de colaboradores en el 2010, mencionando que los suelos marcianos se han definido bajo criterios de selección como mineralogía, habitabilidad, recursos in situ y litificación, ¿no? Los procesos por los cuales pues, los materiales se convierten en roca en nuestra corteza terrestre. Bien, esta imagen tomada el 10 de abril de 2015 por el Curiosity Map Rover de la NASA, estamos situados en el Monte Sharp, cráter de Gale, Entonces, con respecto al artículo, pues quería como transportarlos a esta zona, porque en el artículo que hago en mención nos hablan de los tipos de suelos que pueden predominar en el planeta rojo. Y hacen dos clasificaciones, una con la WRB y otra con la Soil Taxonomy. Entonces, en cuanto a la primera en mención, dan ya nombres de grupos de suelos basados en la diversidad textural. Es así como reportan que pueden existir arenosoles, suelos de textura gruesa, fluvisoles formados a partir de sedimentos lacustres o marinos. También mencionan que otro grupo puede ser los regosoles, que son suelos desarrollados sobre materiales no consolidados y de escasa evolución, con fuertes procesos erosivos. Pues esto puede ser posiblemente por las tormentas que les venía comentando. También hablan de que puede haber otro grupo que son los criosoles, por las temperaturas que pueden existir en el suelo, que son menos de 0 grados centígrados. También nos habla de otro grupo, ¿no? Que si nosotros omitiéramos el artículo, los autores mencionan que si nosotros omitiéramos la temperatura, entonces podrían ser del grupo de los leptosoles, por la poca profundidad del suelo y pues la abundancia de rocas fragmentadas. A nivel de la Soil Taxonomy, entonces los autores reportan al orden de suelos de los gelisoles. Entonces aquí pues los aterrizo en el planeta Tierra. Este es un gelisol, un orden gelisol. ¿Qué nos dice la Soil Taxonomy? Que este orden está caracterizado por la presencia de material gélico y o permafrost helado por debajo de 0 grados centígrados durante 2 o más años dentro de los 100 a 200 centímetros de la superficie del suelo. Cabe anotar que este orden de suelos lo podemos encontrar en Alaska, ¿no? Entonces, por eso estoy proyectando este mapa, porque aquí estamos viendo la distribución de los subórdenes de los gelisoles en su orden de abundancia dentro de Alaska. Entonces tenemos los turbels, ortels, istels. Bien, pero ¿qué pasa con estos subórdenes, no? Que estos subórdenes, en ellos predomina diferentes cantidades de carbono orgánico, diferentes cantidades de acumulación de materia orgánica sobre el permafrost. Entonces los autores mencionan que pues estos subórdenes no estarían en los suelos de Marte, pues por la oferta ambiental que ya les he estado describiendo desde inicios de esta charla. Los autores también de este artículo, Desambiguando los suelos en Marte, entonces descartan la idea de que sean unos suelos que la clasificación de suelos se denominan disoles, que son suelos formados a partir de material piroclástico, porque no hay evidencias de eyecciones, ¿no?, volcánicas en el cráter Gale. Bien, entonces quiero citar a otro científico como es Artemink. En el año 2015 fue enfático en hablar sobre la necesidad imperiosa de llegar a un acuerdo con los actuales sistemas de clasificación. Sumado a lo anterior, varios autores manifestaron que la variedad de suelos no se puede mapear adecuadamente a pequeña escala. La clasificación basada en el permafrost entonces opaca un poquito las otras características, que pues pueden llegar a ser más funcionales a futuro. ¿A qué características me refiero? Recurso in situ, espesor, salinidad, pedregosidad, textura. Entonces, varios autores perdón, consideran ajustar los actuales sistemas de clasificación de suelos terrestres. Entonces, en esta foto estamos viendo pues fuertes pendientes. Este es un sitio que se llama, bueno, lo voy a nombrar como se escribe, Coprates, Chasma, en Marte. Entonces estas pendientes inclinadas tienen unas rayas oscuras que ustedes pueden apreciar. Entonces esas se llaman pendientes lineales recurrentes, y varios científicos han descubierto esto y mencionan que están producidas por flujos de agua salada, ¿no? Ya para ir cerrando nuestra charla, Entonces, en el año 2018, Juliet, Certini, Escalenge y Dondine se unieron para presentar su trabajo en el Congreso de Suelos a nivel mundial, que fue en Río de Janeiro, con su presentación titulada y más o menos traducida así: más allá de la Tierra, podemos clasificar los suelos marcianos con este sistema, el WRB. Pues los autores consideran de gran relevancia tener en cuenta esto, debido al número de misiones planetarias, la identificación, la utilización de los recursos espaciales, que como vemos cada vez se están convirtiendo en una realidad, ¿no? Entonces ellos citan un ejemplo que Luxemburgo tiene como objetivo desempeñar un papel de liderazgo en la exploración de estos recursos. Por lo tanto, mencionan que urge una necesidad de herramientas de clasificación adaptadas a suelos extraterrestres. Estos autores siempre han sido críticos del sistema de clasificación actual, pero también aportan, ¿no? O sea, ellos dan unas críticas con argumentos y lo que invitan es a toda la comunidad suelera, que así nos llaman a los que estudiamos suelos, a mirar con detenimiento cómo podemos ajustar estos sistemas de clasificación. Por ejemplo, Dondine entonces ha aportado en varias ideas en el último documento de la base de referencia mundial del 2015. Concluyen que para todos los autores concluyen que para clasificar los suelos marcianos, entonces, pues, debe continuarse ajustando ese sistema de clasificación de la WRB por el clima marciano, sumado a lo anterior por los tipos de suelos, la presencia de manganeso también que se ha detectado, como algunos estudios lo afirman, confiriendo propiedades férricas, la acumulación de sales solubles en superficie, así como de carbonatos, yeso, entre otros, deben tomarse en cuenta con mayor evidencia química. Bien, ¿qué más les comento? Bueno, los autores también consideran que se está excluyendo algunos de los horizontes y propiedades diagnósticas sobre la presencia, ausencia de agua líquida, sigue siendo tema de debate, presencia de granos gruesos o finos químicamente degradados y fragmentos de roca entremezclados, con capas ricas en filosilicatos de aluminio y filosilicatos de hierro, magnesio. Entonces, ay, ¿es posible que en Marte existan arcillas? De acuerdo a esas investigaciones, hay materia orgánica, hay actividad biológica, hay vida como la conocemos u otro tipo de vida de acuerdo con la oferta ambiental del planeta rojo. Bien, es evidente que con todo lo que hemos visto y pues lo que aportan los diferentes investigadores, toda la información que generen las misiones de Marte, el procesamiento de datos, es un paso a paso, ¿no? Que cada vez cobra mayor interés para una posible colonización por parte de la humanidad, ¿no? Entonces, tenemos suelos en Marte. ¿Ustedes recuerdan la última definición de suelos al inicio de la charla, la cual es considerada abiótica? Pues resulta que en este trabajo, así como en el anterior del 2020, la toman en cuenta. Y ellos afirman que potencialmente podría ser aplicado a la superficie de Marte. Finalizo con este mensaje generado en el 2017 por la Junta de la Soil Science Society of America. Aprobó una nueva definición reconociendo implícitamente la existencia de suelos en Marte. El suelo es la capa de mineral generalmente suelto y o material orgánico que se ve afectado por factores físicos, químicos y o biológicos, procesos en o cerca de la superficie planetaria y generalmente contienen líquidos, gases, biota y plantas de apoyo. Me despido esperando haber generado más preguntas e hipótesis que soluciones. Entonces, habrá un replanteamiento del sistema de clasificación de suelos que conocemos. Aún hay mucha información por procesar, se necesitan más análisis de datos que se obtengan de las diferentes misiones, pues sumado a lo descrito anteriormente, que es pues bastante sintetizado. Pero entonces si hay suelo, el paso a seguir, ¿cuál es? Sería entonces evaluar el potencial de los suelos marcianos para abastecer a futuro a los posibles colonizadores del planeta rojo. Bueno, de hecho, pues cartografiar los suelos marcianos, varios de los autores consideran que es esencial, ¿no? Apuntar a lugares adecuados para asentamientos humanos y encontrar recursos necesarios para desarrollar las actividades tal cual como lo hemos hecho en nuestro planeta, sería la otra pregunta. Bueno, en esta parte es evidente que hay mucho por mejorar. No solo es importante encontrar las condiciones necesarias para la vida que conocemos pues, a través de nuestros recursos naturales, ¿no? Sino saberlos manejar. Agradezco a todos los asistentes por su tiempo, por escuchar la charla. También agradezco la invitación de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos al Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología. Ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes. Los invito a diligenciar esta pequeña encuesta donde ustedes podrán también registrar sus preguntas. Espero poder responderlas de la forma más asertiva y aproximada posible. También pueden enviar sus comentarios, aportes, preguntas a mi correo lfigueroa@unal.edu.co. Gracias a todos y hasta la próxima.